Continuamos con las obras en el distrito de Paucarpata. Amigos y seguidores de la página de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, nos encontramos ahora en la calle Primero de Abril, aquí en la zona de Ciudad Blanca. Ustedes, como pueden apreciar a mis espaldas, se están llevando a cabo los trabajos en esta importante zona del distrito de Paucarpata. Otro proyecto más, otra obra también que se está ejecutando en esta gestión. Justamente para conocer más detalles respecto de estos trabajos que se están llevando a cabo, vamos a conversar con el encargado del proyecto para que nos comente sobre los trabajos que se van a llevar a cabo en este sector. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Los trabajos que se están realizando acá es mejoramiento de vía, ¿no? Como ya según el expediente indica, ¿no? Vamos a modificar todo lo que es la... Se está cambiando lo que es el anterior asfalto, ¿no? Que estaba dañado con piel de cocodrilo, baches, fisuras, ¿no? Verticales y horizontales, ¿no? Y obviando todo eso, estamos mejorando, ¿no? Estamos cambiando por lo que es concreto, ¿no? Ahorita, como ves, ya estamos en la fase ya de compactación de subrasante. Ahí podemos observar el rodillo, al bosque que está limpiando, ¿no? Todo lo que son piedras grandes para que el rodillo no tenga ningún problema en el momento de chancar, ¿no? Y por más atrás podemos ver que está viniendo ya el cisterna, ya está mitigando todo lo que es el impacto ambiental, polvo, ¿no? Como estas temporadas no hay mucha lluvia, como podemos ver, y está sacándose el material, está subrasante, ¿no? Y tenemos que entender la húmeda, ¿no? Ahora, para un mejor trabajo. Esta obra es una obra que acaba de iniciar, ¿no? Hace unos cuantos días. Sí, inició el 17 de este mes, de enero del 2022. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, está en el expediente que se van a ejecutar los trabajos? Según el expediente tenemos, son 75 días, ¿no? Para ejecutar el proyecto. Ahora, la extensión, por ejemplo, de la que estamos hablando, porque hemos visto que son varias cuadras, ¿no? Hasta la parte de arriba, hasta acá abajo. Sí, son de 333 metros lineales. Ahora, también para que nos comente a los vecinos, para que ellos puedan comprender, se va a cambiar toda la pista que ya nos ha comentado y también a los costados, si no me equivoco, se van a poner. Ah, sí, se va a colocar lo que es un sardinel burbuja y para mejor transitabilidad, ¿no? Del agua también, ¿no? Para que no fluya hacia los costados. Ahora, lo escuché también, por ejemplo, ver el tema del mantenimiento, si no me equivoco, del alcantarillado, bueno, ¿qué es lo que se va a ejecutar aquí, no? Ah, aquí en el proyecto tenemos un dren, ¿no?, que está en la parte superior. Ese dren se va a dar mantenimiento, como también el mantenimiento de buzones, ¿no? Como, no sé si te has dado la vuelta, pero hay algunos buzones que ya están dañados. Uh-huh. Y eso se ha considerado un mantenimiento, de cambiarle la tapa y limpiarlos por dentro, ¿no? Un mantenimiento, ¿no?, para que tengan una mejor trabajabilidad y no se tapen ni se atoren, ¿no? Para su mejor funcionamiento, sí. ¿No?, para beneficio. Sí. Ahora, ¿en qué etapa, por ejemplo, nos encontramos? Si es que también nos puede explicar, recién acaba de iniciar el proyecto, ¿cuál es la etapa inicial con la que se inician normalmente las obras? ¿En qué etapa nos encontramos actualmente en esta obra? ¿Y qué se viene después, no? ¿Qué trabajos se van a ejecutar después? Ya, como bien sabemos, en todo proyecto siempre iniciamos con la inspección del terreno, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo lo encontramos, no? Para nosotros venir y ver, ¿no?, de qué forma trabajamos, ¿no? En este proyecto seguimos las siguientes etapas. Ejemplo, primero empezamos con la demolición, ¿no?, del anterior asfalto. Entonces demolemos con maquinaria, con retro o algún bobcat, ¿no?, alguna otra maquinaria, empezamos a demoler. Entonces eliminamos eso y empezamos a eliminar en volquetes. Después de eso venimos con la demolición de la anterior base, ¿no?, de la anterior base y la subbase. Entonces empezamos a cortar, digamos, la base de, normalmente es de 20 a 25, ¿no? Vemos acá es de 20, entonces cortamos la base y eliminamos también, ¿no?, para nosotros traer nuevo material base preparado y empezar a compactar, ¿no? Como puedes observar, ahora ya estamos ya en la capa de la subrasante, ¿no?, la subbase. Entonces tiene que compactar, tiene que llegar una compactación óptima máxima de 95%, ¿no?, en compactación. Después de eso ya vamos a empezar a traer lo que es el material, la base, ¿no?, la base en sí. La base también tiene su compactación, su procedimiento, ¿no? Hay que echarle agua, hay que tratarla, ¿no?, para que llegue a su máxima compactación y recién poder colocar lo que es nuestra capa de pavimento, ¿no?, o concreto. Okay. Bien, entonces, amigos y seguidores de la página de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, ustedes han podido escuchar al especialista, al técnico, quien está encargado de la supervisión de la ejecución de esta obra aquí en la calle Primero de Abril, en la zona de Ciudad Blanca, y además de escucharlo también, que nos ha comentado sobre los trabajos que se ejecutan, se están ejecutando y se van a ejecutar posteriormente. Ustedes lo están viendo, ¿no? Ahí está la maquinaria trabajando. En la parte superior también hay personal que está ejecutando algunos trabajos. También está, ¿no?, el tema de
constantemente regar, ¿no? Para poder mitigar estos daños también, que toda obra suele tener. Obviamente las molestias se presentan por el cambio, ¿no?, de estas obras, pero finalmente generan un beneficio para todos los vecinos, que de acá a unos días ya, de aproximadamente unos 75 días, no van a poder contar con pistas totalmente renovadas para beneficio de todos los vecinos del distrito de Paucarpata. Ahora, para poder finalizar, ¿sabe usted más o menos la cantidad de beneficiarios directos que puede tener esta obra, hablando de personas de la zona? Personas de la zona, un total de beneficios son de 18 mil personas, ¿no?, que viven acá y las que transitan también, ¿no? Se ha hecho un cálculo promedio y se ha llegado a esa conclusión, ¿no? Esos son un total de beneficiarios. Ahí está, entonces 18 mil personas que se van a beneficiar directamente, pero obviamente esta avenida la hacen uso vecinos de Paucarpata, de otros distritos que también vienen, van a querer ir a visitar algún familiar, algún lugar del distrito, y también van a poder hacer uso de esta vía totalmente renovada para el beneficio de todos los vecinos del distrito de Paucarpata. Amigos y seguidores de la página de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, vamos a retornar más adelante con más información desde otro punto del distrito, y recuerden que Paucarpata sí trabaja.